¿Hay pasos concretos que personas afectadas por la cancelación del TPS pueden tomar? Bienvenidos y gracias por estar conectados. Mi nombre es Federico Serrano y soy un abogado de inmigración en Falls Church, Virginia. Como muchos de ustedes saben, el Departamento de Seguridad Interna ha decidido cancelar el TPS para ciudadanos de El Salvador efectivo septiembre del 2019. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer? Y de eso les quisiera hablar hoy. Para empezar, no perdamos la fe. No es la primera vez que el pueblo latino ha sido confrontado con situaciones adversas y yo sé que saldremos adelante. Habiendo dicho eso, es muy importante que las personas afectadas por este decreto consulten con un abogado de inmigración en su área. Hay varias agencias sin fines de lucro que están haciendo un excelente trabajo proveyendo ayuda a la comunidad latina. Adicionalmente, la Embajada de El Salvador y los consulados de El Salvador están haciendo un muy buen trabajo proveyendo información y consultas gratuitas a la comunidad salvadoreña. Así que yo les animo a que tomen ventaja de eso para poder hablar con alguien, con un profesional de inmigración y saber exactamente cuáles son algunos de los pasos a seguir. Este no es el tiempo de estar andando en pánico ni de estar tomando decisiones repentinas que le pueden afectar a la persona, pero también a su familia. Más bien, yo creo que es un buen tiempo para poder tomar algunos pasos prácticos para poder estar preparados en estos meses que faltan del TPS. Como les dije anteriormente, el TPS se cancelará en el 2019, así que tenemos un poquito de tiempo para poder prepararnos y estar listos. Entonces, cuando usted vaya a consultar con un abogado de inmigración, la pregunta que a veces sale es, ¿cuáles son algunas de las cosas que posiblemente yo pudiera aplicar? Y lo primero que les quisiera aconsejar es que si usted todavía no ha aplicado para un permiso de viaje, que lo haga. Ahora, esto no aplica para todos. Hay ciertas circunstancias en las cuales la persona no debería salir del país. Pero para la gran mayoría de las personas, el permiso de viaje realmente es una muy buena decisión, especialmente para aquellos que están casados con un residente o ciudadano americano. Ahora, si usted no tiene su gringuito, no se preocupe. De todas formas, es un documento que le puede servir y le puede ser de mucho beneficio en el futuro. Así que yo les animo a que apliquen para el permiso de viaje. Ahora, para personas que han estado en el país, que aplica para todos por más de 10 años, que tienen a un ciudadano americano como esposo o esposa o residente, o también que tienen niños americanos, la persona puede aplicar para lo que se llama cancelación de deportación o cancelación de remoción. Tome en cuenta que si lo peor llegara a pasar, el proceso de deportación, mi querido amigo, toma como unos 4 a 7 años, así que no es tiempo de estar andando en pánico. Ahora, la cancelación de deportación también le da a uno el beneficio de poder aplicar para un permiso de trabajo durante el tiempo que dure el proceso en el Tribunal de Inmigración. Si hay algo en el cual nosotros le podemos ayudar, por favor no dude de comunicarse conmigo al 703-379-5303. También me pueden escribir un email a fserrano@serranoimmigration.com. Tome nota que immigration en inglés es con dos M's. Eso es todo por hoy. Soy el abogado Federico Serrano. Muchas gracias por estar conectados. Que tengan un lindo día.